Yo soy periodista o era periodista en Nicaragua y ejercía, tenía un noticiero en un canal local, pues trabajaba como podía, era una periodista independiente y emigré por política. Después de estudios, yo hice práctica y no seguí a trabajar porque los sueldos muy bajos de los médicos y tenía dos niños ya y tenía que buscar la vida. Mis hijos desean estudiar, ir a una universidad. Allá donde yo estaba anteriormente no tenía un sueldo, sino una ofrenda, lo que me daban. Y no me alcanzaba para lograr los objetivos con mis hijos. Decidí venir a España porque, por lo primero que todo, porque quería una posibilidad para mí, para mi familia y porque tuve mi hija muy joven. Entonces quería darle una buena vida a mi hija aquí. Un primo aquí, él lleva 4 años y cuando estaba trabajando pues en Nicaragua, él me dijo, ¿te quieres venir? ¿Quieres aprovechar la oportunidad? Y entonces pues, le dije que sí, que quería venir para construir una casa. Pues la ilusión era para hacerle la casa a mis padres. Y soy sincera, hombre, dije yo, me sale la oportunidad, pues me voy. Y uno de mis sueños que cumplir era eso, y lo he hecho. Porque si estuviera allí, pues no lo hubiese logrado. Y pues en esa parte me siento muy alegre. Y la verdad es que son tantas cosas a las que uno tiene que acostumbrarse, que uno a uno le dicen, ¿te quieres venir? Y uno dice, sí, sí quiero, pero no piensa en tantas cosas, tantos cambios que va a tener en su vida. Con mi esposo nosotros hicimos el trato de que yo me venía, él dijo que sí, que mis hijos se quedaban con él. Seguimos en comunicación con mis hijos, aunque la relación con él se ha terminado, porque uno sale de su país con la expectativa de regresar y a veces se pierde el cariño, el amor por la distancia de que uno está. Y nada, tenía tantas ilusiones, pensaba que por el idioma igual podía estudiar, igual me podría preparar más y podría más adelante trabajar en mi perfil, en lo mío o en otra cosa que me gustase. Pero sucede que no fue así como yo lo pensaba. Es duro porque a veces recuerdas, dices, tantos años estudiando y luego te toca ir a otro país trabajar en una casa limpiando, planchando, cuidando a los niños. Limpiar usted puede limpiar fácilmente, pero cuidar a una persona mayor es más complicado. Tiene que tener paciencia, tiene que tener mucha, mucha, mucho cariño para que aquella persona que esté cuidando pues se sienta bien. Porque no es llegar y yo llegar y decirle, venga, vamos, levántate. No. Yo creo que hay que tener una conversación con esa persona, llegar siempre bien alegre a la casa, aunque yo tenga mis problemas, llegar a esa casa y decirle, buenos días, ¿qué tal? Y hacerle la vida más llevadera a esa persona. El cielo está en Tarantantín, Tarán, Viringulado. ¿Quién es de Santantín, Tarán, Viringulada? El de Santantín, Tarán, Viringulador. El de Santantín, Tarán, Viringulares. Buen de Santantín, Tarán, Viringulador será. Madre, con eso me dejas quieta, ¿Lo he hombre. dicho bien? Lo has dicho muy bien. Para que tengas 99 años, mira cómo estás. Estás como una rosa. Sí, pero marchita. No, si estuvieras marchita, no estuvieras aquí. Una rosa marchita soy ya. Estás guapa, Domi. Sí. Con la persona que se cuida, pues la verdad es que uno llega a entablar un lazo más allá de que este es mi trabajo. Les tengo mucho cariño. Cuando yo veo a la persona, yo digo, se ve tan indefensa, me da tanta pena que esté enferma y se crea un círculo de cariño y ya no se ve como, esta es la que cuido, es que este es mi trabajo. Yo ya lo veo como que es mi abuela, porque yo incluso yo le digo a ella, cariño, yo estoy haciendo por ti quizás lo que yo no hice por mi abuela. No es fácil estar trabajando en una casa a las 24 horas y no uno no sentir cariño por aquella persona que cuida. Mi primer trabajo interna fue bien, porque fue una señora que duré 4 años con ella, casi los 4 años que llevo aquí. Y fue como para mí, fue la familia que hacía mucho tiempo no tenía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
y tienes que comportarte en tu trabajo y separar pues, tu vida personal con tu trabajo. Pero al final es que es lo mismo porque vives donde trabajas. ¿Cuándo eres tú misma? Cuando te encierras nada más en un baño o te encierras en tu habitación y dices, bueno, es mi momento, es cuando estás a solas, cuando no estás a la vista de tu jefe o de tu jefa o de la persona a la que cuidas. Ese es tu momento nada más. O cuando sales a la calle, cuando tienes las horas libres y puedes hacer lo que quieras. Que al final, que lo que haces es sentarte en una banca a pensar y hablar por teléfono, igual que es lo que hacemos todas las internas cuando venimos aquí, nada más intentar contactarte con tu familia o desahogarte con tus amigos o tus amigas. Siempre en los trabajos que he estado, he dormido con la señora, o sea, en la habitación, sus dos camitas, y nunca he tenido el gusto de estar en mi habitación sola, así, no. Siempre he dormido con ella, levantarme a, pues a llevarla al baño. O si se pone mala, pues mira, ya sabe, para todas esas cosas, estoy ahí pendiente de ella. Pero en todos los trabajos que he estado, no he estado con ese gusto de estar en una habitación y decir, bueno, tengo un espacio aquí para... Pues no. Y el tener que despertarte 3-4 veces a la noche, 5 veces, para estar pendiente de una persona, pues... te da un palo que no te deja bien. Y puede caer uno en la tristeza, en la soledad, en sentirse solo o en otras enfermedades. Que ya el médico y el psicólogo dijo que no podía estar en esa casa. Y la verdad yo fui, les dije a ellos que no podía trabajar porque no dormía por los medicamentos que tenía que tomar y la vida de su madre estaba en peligro. Porque yo creo que si yo no me cuido, no puedo cuidar a esa persona. Entonces, como dicen, cuidar al cuidador para después atender a la persona. No es posible desarrollar una convivencia, digamos así, más grande, con, quizás con una pareja. No es lo mismo cuando se trabaja 8 horas a cuando se trabajan 15, 16 horas al día o 24 horas al día. Bueno, nosotros porque realmente nos amamos o yo qué sé, pero él me esperaba, tan siquiera verme el fin de semana, pues mire, el fin de semana pues estábamos juntos y las 2 horas pues nos íbamos a andar los dos nada más. Aguanta uno también por la necesidad, porque también hay que pagar habitación, hay que buscarse la comida, su ropa, no sé, es que al final caemos en eso por la necesidad. Más sin papeles. Por el temor de que lo vayan a denunciar, uno se abstiene a muchas cosas, a tener libre de expresión, de pedir sus derechos, porque lo primero que dicen, no, es que como tú eres indocumentada, te hacemos un favor de tenerte aquí sin papeles, trabajando, porque a nosotros nos pueden multar por tenerte a ti ilegal. Ayer hablé con una chica que no tiene papeles, y no le dan ningún día de fiesta. Y eso para mí es algo como una esclavitud. No sé si por tema de racismo ves a la persona o por discriminación ves a la persona como que esta es la empleada, tiene que hacer todo lo que yo le diga. Sí, yo sé que me están pagando para hacer mi trabajo. Pero también hay respeto. Discriminación hay muchísima, muchísima. Lo que pasa es que a veces la discriminación es tan sutil que lo aceptas y te acostumbras a ello. El abuelo que yo cuidaba, siempre cuando poníamos la mesa decía, tú eres una vaca para comer. Decía cosas que a veces a nosotros nos hacen sentir mal. Por ejemplo, decía, qué pelo tan feo, ¿por qué no te cortas ese pelo? Ese pelo cae en la comida. Debieras de raspar, me decía. Puse un anuncio en el periódico y me llamó un señor de 80 y tantos años. Y me dice, mira, que yo necesito una chica para que me ayude. Limpiar un poco, pero no en sí, me dice, limpieza. Yo lo que quiero es compañía. Pero me dice, tengo que aclararte algo. Que de vez en cuando a mí me da por tocar. Pero que yo ya no puedo hacer nada, me dice. No puedo hacer nada, pero si yo te veo limpiando y yo paso... te puedo tocar. Entonces, mi respuesta fue de que le agradecía mucho
el haberse molestado en llamarme, pero que no me interesaba su trabajo. Este problema que he tenido ahora, pues, ha sido más que todo porque el señor quería abusar de mí. Y yo le dije a su hijo y el hijo, pues, no sé. Le creyeron más a él y yo a la calle. Y yo he dicho que interna no me vuelvo a ir. Y cuidar personas así, que es un varón, no lo voy a hacer tampoco. Porque psicológicamente tengo eso. Yo soy sincera, prefiero cuidar a una persona, una mujer, yo qué sé. Que se creen que porque eres de fuera y porque eres extranjero, no tienes los mismos derechos que tiene un nacional aquí. Es como, no, tú te tienes que conformar, es lo que hay, porque es lo que te dicen, es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué podemos hacer para cambiar nuestra situación laboral? Exigir nuestros derechos y unirnos todas. Si te enfermas, te dicen, bueno, fírmame aquí y patatí que te vino. Adiós. No tenemos derecho de ir al paro, ¿no? Si nos quedamos desempleados, no tenemos esta ayuda. Que ya se están haciendo cosas y ya nos estamos escuchando en los medios de comunicación y eso es importante para nosotros porque que se hable del tema. La gente aquí lee el periódico y va al bar y dice, oye, mira, las trabajadoras del hogar, ¿qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué quieren ahora estas? Y ya saben que nosotras estamos exigiendo cosas de ellos y que ellos la próxima vez que quieran buscar a una chica y que vean a qué tenemos derecho y que vean que también tenemos voz, que nos vamos a conformar toda la vida con lo que nos den, pues no. Como decían ahí, nosotros no somos esclavas. El tiempo de la esclavitud se acabó, ¿vale? Y quiero que nos escuchen. Me ofrecieron 900 euros por 8 horas y yo me fui a trabajar. Y luego yo le he dicho, como trabajo 8 horas, ¿me puedes hacer contrato? Y me ha dicho, luego hablamos. Y así he pasado años. Pero luego piensas en general que no estás cotizando. Luego cuando vas a tener pensión no te cobras nada. Al final, ¿qué vas a hacer? No creo que el gobierno no se entere o no sepa o y se hace de la vista gorda al saber de que hay muchas y muchas personas trabajando de manera ilegal en las casas. O es que no tiene ojos para ese sector, o es que le convienen otras cosas que sabrán ellos. Yo creo que los sindicatos, ni siquiera ni las agencias, ni nada, o sea, no sirve para nada, porque es como que nosotros no existimos ahora mismo. Y entonces por eso es que mi preocupación con que nosotros nos organicemos, las mismas trabajadoras de hogar, para que hagamos voz al menos. El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar no es un día para celebrar, sino para manifestarse contra las injusticias que seguimos sufriendo las mujeres inmigrantes ocupadas en el sector doméstico y el cuidado de las personas dependientes. Estamos dentro de la sociedad española, estamos en sus hogares, pero nuestras historias y nuestras vidas no importan. Y sí tiene que importar. Que una sola golondrina no hace verano. Cuando uno se une, si hay unión, uno puede vencer cualquier cosa, porque la unión hace la fuerza. Esperemos que cambie, hombre. Yo le pido a Dios que esto mejore para nosotros también. Estamos aquí para ser más que victoriosas, mujeres que podemos salir adelante.